Puertas para afuera todo está muy bueno, pero de puertas para adentro somos un poquito humillados y maltratados laboralmente, ¿eh? Trabajo todos los días de 9 a 5 sin descanso, las 8 horas seguidas, y salgo a las 5 muerta de hambre, o sea, muerta desmayada. Y me llevaba un tupper de macarrones de tirar de la basura. O sea, después de 3 días guardándolos ya no cabía más para la venta y los llevaba para tirar y comérmelos. Y me pararon dos guardias forales en el parking del Aldi cuando yo iba con mis macarrones y me los quitaron. Que el gerente de esta empresa les había dicho que me los llevaba sin su permiso. Quería demostrar que yo me llevaba esos macarrones, que no me había dado permiso para poderme despedir. Ellos llegaron hacia las 4 de la tarde, se saludaron muy contentos y muy afiables, como que le conocían de siempre, vestidos de paisano, en un Audi negro, y estuvieron ahí hablando con él, y yo creo que él le dijo, pues es la rubia esta que está aquí dentro. ¡Despedida! ¡Admisión! ¡Despedida! ¡Admisión! La verdad, emocionante que estén todos aquí apoyándome, y a la vez frustrante porque era mi puesto de trabajo y yo trabajaba muy a gusto, me encantaba, los clientes han venido a saludarme, que me devuelvan mi puesto de trabajo, que me devuelvan mi puesto de trabajo, porque yo trabajaba muy a gusto aquí, que me lo devuelvan.